¡Hola muchachos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Del Cañal, en esta ocasión les traigo este chingosísimo multi-informativo, chismosón con las noticias más importantes del Cine Geek Internacional. ¿Qué tenemos en esta ocasión? Bueno, cine y series ya debería ser, ¿no? De todo. En esta ocasión, ¿qué tenemos? Pues ándale, pues que Netflix, pues no la está pasando muy bien con sus live actions de anime que está haciendo. Bueno, anime y no tan anime, porque Avatar no cuenta como anime, ¿no? Pero bueno. Y, mmm, y algunos están bien, ¿no? A uno que otro. Bueno, uno solo. <laughs> pero los demás tienen problemas. Y les voy a contar el chisme. Porque está haciendo muchos de un madrazo. Y pues se la está jugando, ¿no? Si esto no funciona es pérdida de dinero grande para la compañía. Y después tenemos que inesperadamente y sin sentido anunciaron un Batman azteca. Ya probablemente hayan escuchado de esto, ¿no? Pero les voy a contar los detalles de este proyecto. A mí no me gusta mucho la idea que, que quieren poner un Batman de origen azteca. Pero bueno, si hay un samurai... Pues vamos a ver, ¿no? Pues vamos a comentar esto. Y el chisme de lo de Lady Gaga, que yo cuando, cuando me dijeron, yo dije no puede ser. <laughs> lo verifico. Y definitivamente está pasando. Madre santísima. Lady Gaga ya es un hecho, ¿eh? Pero bueno, tenemos más chismes. Porque al parecer no va a ser Harley Quinn. No, se va a ser un Joker, güey Así que vamos a darle, tenemos mucho chismosón sabrosón Así que vamos dándole de una vez a la información ¿Cómo no? ¿Cómo será en Netflix? Bueno, está preparando un montón Porque sí, son muchos Proyectos live actions para el próximo año Sobre todo de adaptaciones de anime, curiosamente, ¿no? Eh, para el 2023, <coughs> todos estos tienen que llegar Esa es la fecha pautada, siguiente año y todos estos están actualmente en filmaciones y algunos en refilmaciones porque han salido ciertos problemas, bueno, bastantes problemas, ¿no? En la producción y bueno, están intentando salvarlos. Que esto no me extraña. <coughs> También pasó en su momento con Cabo Vivo, que hacen pruebas y le va de la chingada y regraban. Y aún así quedó de la chingada. Y aún así quedó de la chingada, pero bueno, lo intentaron y parece que están pasando lo mismo, güey, con estos próximos proyectos que están pues ya relativamente cerca. Digo, porque no es que vaya a salir mañana, pero sí ya ya están pagados por así decirlo, entonces tienen que salir bien, se supone. En fin, iniciemos primero con el proyecto de One Piece, que yo sé que hay muchísima gente que lo está esperando. Eh, recientemente hicieron este evento especial, ¿no? De Netflix. Donde presentaron ligeros avances de algunos proyectos a futuro, como en este caso de este proyecto de One Piece. Y mostraron el, que, el set que se construyó en Sudáfrica. ¿Por qué se fueron a construir a Sudáfrica? Porque es mucho más barato. Es baratísimo allá. Con lo que trabajas allá en una serie. Um, te costaría cuatro o cinco veces lo mismo de este en Estados Unidos. Entonces, por eso se fueron para allá para que fuera más barato. Y aún así el set se ve pitero, cabrón. Pero bueno, se dice desde internamente que el proyecto carece de mucha calidad, ¿no? Que es bastante parecido a lo que vimos en Cabo Vivo. Y también esto tiene sentido, porque es la misma compañía productora, güey. Son los mismos que hicieron Cabo Vivo. Entonces, ¿qué esperabas que fuera diferente, cabrón? Pues no, pues va a ser igual, ¿no? Y entre ellos mismos se engañan. Esto es un gran problema, porque... Ellos deberían decir, ok, esto no está bien, tenemos que mejorarlo. Entre ellos mismos se echan porras, güey, y aunque está mal, dicen que está bien. Entonces es un gran problema, porque no van a entregar un producto de calidad. Pero bueno, un desmadre en las filmaciones, eh, no está quedando como, como debería, pero ellos no lo admiten, ¿no? Las primeras pruebas del proyecto no han resultado tan bien como se esperaban, aunque el equipo de producción. Pues hace como si nada pasara, que es lo que les acabo de decir, ¿no? Y siguen realizando el proyecto como se había acordado. Pues porque ya está pagado, güey. A ellos les vale madre. O sea, lo que pasa es que ya está pagado. Ya todo está este, cubierto. Y nomás lo tienen que entregar a Netflix. Entonces a ellos les vale madre como quede, güey. Ya nomás lo vamos a entregar y listo, ¿no? Entonces, ese es un gran problema de Netflix. Porque no hay un control de calidad. Netflix no les exige un control. Ellos pagaron el proyecto y ellos se lo van a entregar y se, se acabó. Y se lo van a entregar como les dé su rechingada gana. O sea que eso está terrible, güey. Es una pésima idea adquirir proyectos hechos por terceros sin saber qué te van a entregar, güey. Y Netflix cometió este error tanto con Cabo Vivo y lo está cometiendo con este proyecto. Pero bueno, no es el único. Todos los demás pasan por la misma situación. Dios. Luego tenemos que el live action de Juju Hakusho, que es otro proyecto más, que también es mandado a hacer por Netflix en este caso, la filial japonesa y la filial americana. Los dos metieron lana. Y esta producción se está haciendo con, puro, con pura producción japonesa, tanto el elenco es japonés como los escritores, como todo. Supuestamente para que quedara más chingón. Pero ¿qué pasa? Que También hacen pruebas y no le gusta a nadie la calidad del proyecto que dicen que es bastante mala, tomas quemadas, malas actuaciones, etc., etc., ¿no? Así que bueno, ahora se está mencionando que van a tener que regrabar. Les voy a decir algo, este proyecto se había hecho desde hace un año, güey, o dos años, güey, a ver, 2022, 2021, un año. O sea, este proyecto se grabó hace un año. Debería estar listo y van a regrabarlo, güey. O sea, eso quiere decir que está de la chinga. <laughs> Imagínate volver a grabar todo un proyecto es de vuelta como volver a gastar completo, este, una temporada. O sea, eso está sumamente terrible porque es dinero tirado a la basura, ¿no? Total. Los rumores mencionan que se regrabará casi completa la serie, aunque otros filtrajes mencionan que solo serán segmentos. Aunque estos, estos segmentos sumados dan casi la totalidad de la mitad de la serie. Es decir, que prácticamente lo que van a hacer es regrabar la mitad de la serie. Esto también es común en proyectos de este lado, como pasa con Marvel Studios, etc. Que ellos tienen que regrabar. Pero, pues, eh, no debería haber pasado con tanto tiempo que tuvieron para hacer esto, ¿no? Pero bueno, Netflix sigue fallando con sus adaptaciones. Y aquí está otra más, güey. Que, bueno, de este lado es no es tan popular Yu ¿no? No es un Dragon Ball, cabrón, no es, un, no es un Naruto. Entonces, vamos a ver también cómo le va y si esa inversión tan costosa va a valer la pena, que ya sucedió en su momento con Cabo Vivo, ¿no? Que es la más reciente que le fue de la super chingada, ¿no? Entonces, espero que esto no quede de la super chingada. Esperemos que quede bien. Ya veremos. Pero, <coughs> ¿de qué hay problemas? Hay problemas. Y luego, por suerte. Hay alguna buena noticia en este caso, ¿no? Pues el proyecto de la película de Gundam va súper bien, ¿no? Ya eh, se hicieron unas pruebas de ciertas escenas, porque no está toda armada la película. Y el tráiler, que también no ha salido, yo creo que sale en julio. Y todos, todos se quedaron con el ojo cuadrado de lo bien que luce. Dicen que se siente como una película de, de Kaijus. Y sí, porque bueno, esta producción es realizada por Legendary. Y la pagó Netflix. Y eh, puso al mismo director de Kong, eh, Skull Island, eh, en la dirección. Y este güey tiene mucha experiencia en trabajos de CGI. Entonces, pues le está quedando increíble. Y todos dicen que está muy chingona. Entonces, eh, por fin, algo bueno. Aunque esta es una producción de Legendary, la cual compró Netflix, cabe aclarar, ¿no? Total, los que son muy conocedores y fanáticos hardcore de la franquicia de Gondam, mencionaron que es una adaptación muy fiel. Y eso está súper chingón porque ya saben que siempre le cambian todo. Creo que incluso el creador, el encargado del de direct bueno, director, también es fanático de Gondam. Entonces, de ahí que también haya quedado bien, ¿no? Las batallas son increíbles, totalmente hechas en CGI, pero CGI chingón. Así que este podría ser uno de los próximos hits de Netflix, solamente que hay un pequeño problema. De este lado tampoco no es tan popular Gundam, Si acaso los más metidos en el anime Le gusta el personaje, les gusta, no es tan masivamente popular como en Japón sí lo es, ¿no? Entonces yo creo que ellos estiman que esto sea un súper madrazo en Japón. Y lo curioso es que el proyecto no es hecho por. por. por um, equipo japonés. O sea, este proyecto es hecho por un equipo americano. Pagado con. bajo la. la Orquesta de, de Legendary Pictures que son de China y el dinero americano de Netflix. O sea, no mames. <laughs> Una pinche mezcla. Pero dicen que el resultado está poca Mauser. El Tyler saldrá en julio, por lo que se dice. Entonces nos va a dejar con el ojo cuadrado. Ya veremos. Esperemos que sí. Y bueno, de hecho, ya se menciona que este mismo equipo que está a cargo de Gundam, este mismo director, se podría también encargar de la adaptación de Evangelion, ¿no? Pues los derechos. Ya los tiene Netflix. Sí, se lo estaba peleando con Amazon. Pero los terminó ganando Netflix. Entonces, pues yo creo que primero tienen que ver los resultados de Gundam. Si a esta. Si a Gundam le va suficientemente bien. Y consigue los números que está buscando Netflix. Pues obviamente van a terminar. Este. dándole luz verde a Evangelion. Que creo que Evangelion. sí sería un madrazazo si lo haces en un live-action correcto. Ya tienen años planeándolo, pero. nomás no se da. Y. Pues es que no encontraban a la gente correcta, ¿no? Entonces creo que en este caso, si este equipo hace buen trabajo, pues a lo mejor pueden hacer Evangelion como se debe, ¿no? Ojalá, que Bueno, por último, también se menciona que han tenido algunos problemas con el live action de Avatar Lazar Bender. Porque Netflix quiere que sea maduro. Quieren que sea así como. como un Game of Thrones, como un vikingos, como. como una serie no para niños, ¿no? Los creadores no están muy de acuerdo. Que ellos siguen teniendo voz y voto en esto. Y está este conflicto. Ya han grabado diferentes escenas, diferentes eh, eh, metrajes con calidad y con diálogos eh, distintos para públicos variables, ¿no? Entonces, hay una versión que es más infantil y una versión que es más adulta. Y aún van a decidir cuál es la que se va a quedar. Eh, yo creo que debería ser como intermedio, ¿no? Ni muy, muy, ni tan tan. Porque si lo cambias radicalmente, pues no va a ser ya el Avatar Laser Bender, ¿no? Entonces, Netflix de repente se maloca, ¿no? No se ven mal los monos, o sea, los actores así disfrazados ya no se ven tan mal. No han mostrado ang, eso sí. Pero bueno, a ver qué es lo que sucede. Eh, dicen que están en este conflicto y que también va a llevar evidentemente a refilmaciones esto, porque no van a terminar de, de encontrar el tono adecuado hasta que hagan pruebas, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa. En fin, ¿ustedes copian al respecto? ¿Creen que estos proyectos al final resulten bien? Híjole, es que Netflix, lo, lo último que ha hecho Netflix ha resultado súper mal, ¿no? Entonces, ojalá que por fin den el tono correcto con esto, ¿no? Pero son un chingo, y es un chingo de dinero. Yo creo que estos son los últimos experimentos. Si no funcionan, a la chingada. Yo creo que Netflix va a dejar de hacer esto, ¿no? ¿Creen que Gundam funciona en otros territorios aparte de Japón? Pues espero, espero que sea lo suficientemente genial como para tener un público que sea ajeno a la franquicia, ¿no? Que no sea necesariamente fanático de Gundam como para ver la película, porque de este les aseguro totalmente que aquí nas, casi nadie conoce a Gundam, o sea no es nada nada conocido allá en Japón hasta pinches robots gigantes tienen, ¿no? Que hasta que salen que se mueven cada hora, que están increíbles, pero acá la gente no lo conoce, güey. Dicen ah un mecha, no un robot, un mecha, sí pero es Gondam, es Gondam. <laughs> Incluso ni los juegos son tan vendidos de esta parte del charco. Entonces, a ver qué pasa. Pero en este caso, por lo menos Gondam promete. Ya veremos qué pasa con Yusuke. Con Yusuke era Messi. A ver qué sucede. Pero bueno, dígame su opinión y le pasamos a la siguiente info. Sí, como sabrán hace unos días, pues llegó un anuncio que nadie esperaba y es que existirá una película de un Batman Azteca, la cual desde el concepto pues la verdad, a mí me suena sumamente ridículo. O sea, y ves la imagen y dices, tu madre, ¿a quién se le ocurrió esto? <laughs> Eso sí, está interesante que sea un proyecto totalmente realizado en México. Aunque yo veo la imagen y digo, no jodas, cabrón. <laughs> está horrible. Eso ni siquiera parece Batman. Luego se le ven ve los ojos. No, 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 no. Olvídate. Y bueno, este anuncio se hizo hace unos días en la. En la. Esta. Que es una feria, no sé si es una feria, bueno, es una feria del de, no, es una feria de cine en, eh, aquí en Guadalajara. Ahí se anunció. Y yo lo veo y dije, madres, cabrón, no me gusta nada. Pero por suerte tiene ciertos equipos que son talentosos. Entonces, pues a lo mejor y puede resultar bien. ¿no? Total, esta película animada será creada por el estudio Anima. Que ya ha hecho muchos proyectos. También el de, la, el de la Nahuala es de ellos. Creo que sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Creo que sí, la leyenda de la Nahuala. Y también tiene muchos proyectos, aunque el único internacional, debemos de decirlo, de todos estos es Book of Life. Y eso fue porque fue apoyada por Guillermo del Toro, lo cual abrió las puertas a que una compañía grande, que también había sido Warner, güey. No me acuerdo quién la produjo, güey. Ni me acuerdo, cabrón. Pero una compañía grande fue la que adquirió la licencia de la distribución internacional. Y, y esto gracias a que Guillermo la estuvo apoyando, ¿no? Y llamó la atención y esta compañera adquirió, que no recuerdo quién es, creo que fue, no recuerdo si fue One o quién chingados fue. Y la distribuyeron en todo el mundo, ¿no? El proyecto. Y le fue pues medianamente bien, ¿no? No fue un madrazazo tampoco, pero no le fue mal, ¿no? Entonces, estuvo bastante bien y creo que es uno de los pocos proyectos de Anima que han llegado a brillar, ¿no? Y luego, ahora este estudio eh, va a trabajar con Warner Brothers Animation, que saben que el estudio de Warner Bros. Animation tampoco está en los mejores momentos de su vida, ¿no? Pero bueno, eh, ellos se van a unir para crear este proyecto que va a llegar directamente a HBO Max, es decir, que no, pues deberían lanzarlo en cines, ¿no? Bueno, bueno, dependerá la calidad. Supuestamente llegarán al el año 2023, pero no es fácil hacer una animación de esta índole, ¿no? O sea, no han trabajado nada aún. O sea, no hay ni, so ni un solo metraje en movimiento ni nada, ¿no? Solo la imagen, así, un, un, un el de el demo visual, nada más. Entonces se me hace medio raro, aunque ellos mencionan que van a trabajar varios estudios en conjunto para terminar la película. Si es así, pues a lo mejor se la avientan y si la acaban, ¿no? Quizás. Porque, pues si no tienes nada y la quieres lanzar en 2023, pues como diablos, ¿no? Pues a ver qué sucede. Esta aquí no se ve tan pitero el Batman Azteca. No se ve tan terrible. El otro dibujo parece así como asustado, ¿no? Esto debe ser un dibujo hecho por otro tipo de. de. de este. De, ¿Cómo se le puede decir? De, de dibujante, de creativo, que le da una visión distinta, porque en el otro parece un niño y no me gusta nada, ¿no? Pero bueno, eh, esto es lo que está eh, sucediendo. Total historia se basará en el joven azteca que se llama. ¿Qué pinche nombre tiene, güey? Yoguali Cuatl. ¡Cuatl! Quartel, el cual pierde a su padre El tol, ¿Cómo se llama? Toltecatzin Toltecatzin, que pinches nombres Este es asesinado por los conquistadores Españoles, madre santa Dejando a su pueblo sin un líder O sea, es como Batman, evidentemente O sea, este güey pierde a su padre Que era el jefazo de todos Lo matan los conquistadores españoles Y le dan a entender Que todos los conquistadores Van a atacar a los otros pueblos, ¿no? Eso es evidente. O sea, al parecer están tratando de basarse en la misma historia del, de aquí, pero pues no, no ganamos, ¿eh? <laughs> o sea, aunque sí está Batman, no íbamos a ganar. <laughs> no, Dios, esto está terrible. Pero bueno, esto hace que Cuatu tenga que ir a advertir a los otros pueblos buscando el rey Moctezuma. Y a Yoka, que es el sumo sacerdote, para mencionarles lo sucedido, convirtiéndose así en el Vengador Nocturno de Tenochtitlán. Dios, no me gusta nada, cara. nada, nada me gusta. Pero ojalá les quede bien. Otra cosa que debo mencionar es que siempre estos compañ estas compañías de animación buscan sacar contenidos o materiales que sean representativos de México, de la cultura mexicana, pues para que también obtengan luz verde, ¿no? Y les y sean, sean, este, apoyados, ¿no? Porque si cuentan otro tipo de historia, no los van a apoyar. Así de simple. Por eso. De repente forzan con estos materiales de que tengan la inclusión de la historia mexicana, una referencia mexicana, como para venderlos por ese lado. No es novedad en el cine de animación mexicana. Muchísimos lo han hecho lo, lo han hecho esto, ¿no? Entonces. No me sorprende para nada, ¿no? Y luego. Batman, ¿no? Va a acabarle de chingar. Total, el encargado del proyecto es Juan Mesa León. Que este güey sí le sabe la animación. Le, le batalló mucho. Y miren que ya está en lo más alto allá en Estados Unidos, ¿no? Dirige actualmente el show de Harley Quinn. Así que experiencia sí tiene. Eh, ya trabajando también con Warner. Y en la animación, ni se diga. También este güey trabajó en haciendo Ricky Morty. Entonces, créanme que sí, sí, sí le sabe esto, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, no es cualquier güey. O sea, de hecho sus ganas, cabrón. Y. Ahora se va a encargar de este proyecto. Él no estuvo en la presentación ni nada, me imagino que estaba trabajando. Porque están haciendo la tercera temporada de Harley Quinn. Entonces, eh, que le acaban de dar luz verde, ¿no? Entonces me imagino que acabará eso y después hará esta película de Batman. O quizás nada más él vaya a ser el supervisor. Nada más. Y entre... Le, le manden las revisiones del, del proyecto y va apro aprobando las cosas para que queden de la manera correcta. Es muy probable que es lo que vaya a hacer porque pues no creo que tenga tanto tiempo para hacer su trabajo principal y este otro, ¿no? Secundario. Pero en fin, este proyecto es uno de los primeros animados creados directamente en México para la plataforma Match De hecho, nunca había existido otro. Es la primera vez, ¿no? Se supone que la idea es que cuenten... Que existan más de estos proyectos en el futuro. Aunque yo, a mí me sigue calando esto de que tengan que ser a huevo con elementos mexicanos, cabrón. ¿Por qué no adaptar una idea propia distinta, no? Pero le dan siempre luz verde a esto que tiene la inclusión de Latinoamérica. Porque recuerden que ahora que han puesto una especie como de. como de ley que los contenidos. que cierto nivel de contenidos, que es una pendejada, en para México, para Latinoamérica, tienen que tener material latino. Es una estupidez, güey. Están obligando a las compañías de streaming. Que tengan material hecho en, el, en determinados países, ¿no? ¡Qué estupidez, cabrón! <laughs> me parece una estupidez, pero bueno. Está bien, le van a dar chamba a, a, a mucha gente con esto. Segurísimo. Y a ver qué tal queda. A mí el diseño del Batman no me gusta ni madres, cabrón. Bueno, sin duda. Pues es interesante que se le dé apoyo al talento mexicano, que es lo que acabo de decir. Aunque, como dije, la idea y el aspecto de este Batman no está nada cool, güey. Me parece terrible. Pudieron haber elegido una historia totalmente nueva, ¿no? Que no... una historia de un azteca que no sea Batman, cabrón. Pero, pues si no fuera Batman, no estaríamos comentándolo como lo estamos comentando ahorita. O como todo mundo lo ha comentado, porque todos empezaron a hablar de esto. Porque, pues es Batman, bueno. De lo que ellos dicen que es Batman, cabrón. <laughs> porque esa mamá del penacho está horrible, güey. Sumamente horrible el diseño. Asquerosamente horrible. Pero bueno. Se nota que lo hicieron en chinga. Y se nota que esto es uno de esos proyectos que salen debajo de la manga, pues para cumplir con la cuota que tienen que estar en estos servicios de streaming, ¿no? Y bueno, pues aprovechamos el pinche bug y hacemos esta madre. Que a mí no me parece tan buena idea, ¿no? Pero en fin, ya veremos cómo resulta el proyecto. Pues aún no existe, como dije, ningún metraje de animación, nada en movimiento. Hasta quizás no ver la calidad final, porque el mono no me gusta cómo se ve ahí. Pero quizás ya al final sea mucho más perro. No lo sabemos. Este, no podemos tener una opinión concreta del mismo hasta no poder verlo como se debe, ¿no? Esperemos que resulte bien. A mí, ahorita, con lo que se mostró, no me convence nada, ¿no? Y se me hace medio clichoso esto de que, ah, es un Batman Azteca, es una mamada, güey. Pero bueno, como dije antes, ya han estado haciendo variantes de Batman como el Samurai, que a mí tampoco me gustó nada, güey. Entonces creo que el personaje ya está con su nicho, no deberían hacer estas variantes. Me hubiera gustado más un Azteca peleador, violador, asesino loco con una historia no conectada a un personaje ya establecido. Eso me hubiera parecido más padre, pero yo sé que no les hubieran dado los verdes, ¿no? Eso sí, y no hubiera llamado la atención también ¿no? Perfecto qué opinan al respecto les agrada la idea de este Batman Azteca mm, yo desde que lo escuché dije no mames <laughs> nadie lo dijo dije no mames no es cierto <laughs> madres güey la, la vida te juega unas cosas que dices no puedo creer o sea si alguien me hubiera dicho va a existir un Batman Azteca neta no hubiera creído cabrón. no lo hubiera creído hubieran preferido que fuera mejor un concepto original para mí sí aunque yo sé yo entiendo es súper difícil que esto llamara la atención si no fuera Batman si esto fuera el, el chico azteca, nadie hubiera pelado el proyecto. Nadie. Ah, pero como es Batman, ahí sí, cabrón. Y aunque se ve horrible, todos ahí estamos comentando del pinche proyecto. Mira, aquí no se ve tan mal. Está bonito. Pero, a ver qué tal. Les digo, en la, en la imagen principal se ve horrendo, pero aquí se ve baraz. Entonces, a lo mejor y resulta bien. Vamos a ver, es que también no mames, se hicieron un anuncio con nada, güey. Con una pinche foto, pues que esperábamos, ¿no? A ver qué sucede. Ustedes díganme su opinión. Y le pasamos, pues, a la siguiente información. Como sabrán, desde el anuncio de la existencia del guión del Joker 2, 2 no, no sé si se llama Folia Foleadú, no sé, Folia Du, <laughs> <d 'u>, cabrón. <laughs> comenzaron a, a. La locura de dos, pues, para que me entienda porque esa dos, dues es dos. Sí, folía y locura, locura de dos. Comenzaron a salir muchos rumores, ¿no? Siendo el más fuerte, y el que yo me negaba que fuera cierto, que Lady Gaga estaba siendo considerada por el proyecto. ¿Por qué me negaba a esto? Porque se había sabido que querían hacer películas propias de, de determinados personajes de DC, parecidas al Joker, y era probable que una de ellas fuera un proyecto de Harley Quinn, pero que no estuviera conectado al Joker, o así, fuera independiente. Pero no, para nuestra pinche mala suerte resulta que esto es cierto y Lady Gaga va a estar en la película. Madres. Pues bien, hace tan solo unos días esto se hizo oficial y la cantante, ahora también ya actriz, formará parte del proyecto. Y hasta la mamá de Lady Gaga comenzó a seguir a Todd Phillips en su Instagram. <laughs> Con eso es oficial, ¿no? Pero esto ya dejó de ser lo polémico. O sea, de repente Lady Gaga era como de, wow, no mames, eso es lo más polémico. Ya no. Porque de repente se confirma. O se empieza a decir que iba a ser un musical. Y dices tú. ¡Ah! No jodas, cabrón. No. <laughs> ya estábamos con mal con Lady Gaga. Y ahora me sales con que va a ser un pinche musical. No, como cats, güey. No mames. No, no mames. Entonces ahí fue cuando a mí me chispó. Tenga su madre. No, por favor. Y me dijeron, y yo decía, no, no puede ser cierto. Y ya investigo, y ya me doy cuenta que el mismo Hollywood Reporter, que no es cualquier paginucha, ay, lo había confirmado, ¿no? Madre Santísima. Total, en un principio esto se tomó como una broma. Yo pensaba que era una broma. Y de hecho, el público también lo empezó a tomar como en broma, ¿no? Porque se empezó a decir que se era un musical, pero todo el mundo asumía que esto era una especie como de guiño o referencia por el hecho de que estaba Lady Gaga en el proyecto, ¿no? Todos se lo tomaron de mame. Pero no, señores, era totalmente cierto, ya que eh, gran porcentaje del guión al parecer tiene segmentos musicales, lo cual no creo que vaya a agradarle a mucha gente, sobre todo los que esperábamos algo muy genial con la secuela. Sí, nuestros sueños de los múltiples Jokers se han ido a la chingada. <laughs> a la chingada. Sí, ya no hay múltiples. Ayudas, Willen Dafoe. Qué horror, güey. Qué tristeza, güey. No mames, es terrible. ...sumamente terrible... Y era musical... ...es que ¿saben qué?... ...les voy a decir... ...yo odio los musicales... ...entonces... <laughs> ...entonces también... Eso, ...eso me quita a mí... ...más puntos de interés... ...en esto... ...pero en fin... Eh, ...cabe aclarar... ...que tampoco la película... ...va a ser un musical... ...enteramente... ...no es como esos... ...proyectos en donde... ...los personajes... ...hablan... ...o dicen sus diálogos... ...con la música... ...o cantando... ...no... ...no, esto no es el caso... ...no es Cats... ...que no la vean... ...está horrible... ...no, en esta situación... Tiene segmentos donde los personajes interpretan o representan temas musicales que van correlacionados con la trama, ¿no? Que eso también cuenta como un musical, pero para que sea un musical, por lo menos debe tener unos 4 o 5 temas, ¿no? Consecutivos. Y que creo que eso es lo que va a pasar aquí, pero no es el musical de oh dónde vas tú por dónde vas corriendo, o sea no no está cantado, güey. No no es así gracias a Dios. Pero sí tiene segmentos musicales. Que también, si usted ve el Joker original, tiene partes de esta índole. No musicales, pero sí tenía artísticamente hablando segmentos donde el personaje se expresaba mediante la música. Como cuando el Joker bailaba esa escena del, del violín en el baño, ¿no? O cuando salía bailando, chapoteando los zapatos en las escaleras, ¿no? Que son escenas artísticas. Entonces esos momentos pueden ser sustituidos. Por partes cantadas o partes con musical también. Sí, señores, eso es lo que va a pasar. No es un musical al 100, ¿no? Otro elemento a mencionar es que al parecer Lady Gaga no interpretará a Harley Quinn, sino que será una versión del Joker Mujer. Algo que ya se había tanteado hace tiempo. Eh, mucho antes, ¿no? Se había dicho que querían hacer una Joker Mujer, que querían adaptarla. Y también esta idea va de la mano con el concepto de los múltiples Joker. Es decir, que aquí estarían haciendo eso. O sea, ella es un Joker. No es Harley Quinn. No se llama así. Es una versión femenina uh, del guasón. Pero sin llegar a ser Harley Quinn. Es decir, que no está relacionado a ese personaje. Es un nuevo personaje que se cree el guasón, igual que pasa con Joaquín Phoenix. Bueno, toma esta como. Como faceta, ¿no? De payaso raro. Está bien. Me, 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 a mí me suena esto más interesante de que le hagan una Harley Quinn. Sí, esto también deja de lado las comparaciones que podrían existir entre Lady Gaga y con Margot Robbie, ¿no? Eh, que pues al estar realizando el mismo personaje, pues iba sí a haber una comparación inmediata, ¿no? En este caso ya no aplicaría si se van por esto, ¿no? Eh, Gaga será una versión femenina del Guasón o del Joker. Y no se llama Harley Quinn. Entonces ya no existe comparación. Al parecer esto lo están reservando. Y no han dicho palabra alguna. Me imagino que será una especie de revelación dentro de la película. Y no, lo, no creo que vayan a salir a aclarar esto. Pero se sabe que ella no es Harley Quinn. No es. ¿Por qué? Porque también tienen más planes para ese personaje. Y supongo no los querían quemar aquí. Es muy probable, sí. También esto coincide con los planes de no usar excesivamente al personaje de Harley Quinn. Pues Matt Reeves también pretende usarlo en su franquicia de The Batman. Confirmándose una vez más que quiere a Anya Taylor-Joy para realizarlo. ¿Se acuerdan que había sonado también este rumor que estaban eh, considerando a Anya Taylor-Joy y a otras actrices más para Harley Quinn? Y que esta era una idea que tenía Matt Reeves y que pretendía incluso hacer una película propia del personaje o algo propio del mismo. Y dirías, pero no mames, se va a cruzar con lo del Guasón, si también es Harley Quinn. Pues va a ser muchísima Harley Quinn. Pero pues ahora queda claro que en sí esta no es Harley Quinn. La que va a usar Matt Reeves en The Batman con Anja Taylor-Joy, sí es Harley Quinn. Y no es la misma o no es del mismo tipo que la Harley Quinn que conocemos ya de Margot Robbie. Sí, entonces va a haber mucha payasa. ¡Ah! Mucha payasa para todos, pero no la misma payasa que les gusta, no total. Así que esto deja mucho más claro el panorama de esta secuela. La idea es alejarse de lo que ya está presentado en la película original. Esta película va a ser totalmente distinta y también va a tomar elementos de otros clásicos, como pasó con la original, que tomaba de Taxi Driver y etc, etc no. Entonces, en este caso, los elementos musicales serán tomados de algunos otros proyectos clásicos y se agregarán aquí, ¿no? entonces eso puede ser interesante. Donde vimos algo parecido? La La Land. De hecho, esta es una parodia del Joker con La La Land, donde esa película toma todos los segmentos que tiene musicales los toma de películas, wey. O sea, no es original original. O sea, prácticamente decía bueno yo el director dijo a mí me gustaba esto y tomó esa idea y la entre la, la colocó dentro de la película. Pero no es nada original, o sea, son elementos prestados. Entonces me imagino que el Joker irá a hacer algo parecido como en la original esta tomaba elementos de otros proyectos. Creo que por ahí va el asunto. Y si es así, puede quedar súper bien. O sea, no la podemos juzgar o, de, o desestimar desde ya, porque todavía esto puede quedar bastante chido. Ya veremos, ¿no? Así que tendremos a esta pareja. Esto es lo que me parece muy interesante. Son dos personas que sufren de la misma enfermedad, que de ahí viene el título. Que quieren vivir la vida a su manera. Y suena esto mucho a Bonnie y Clyde. Demasiado. Quizás le vayan a dar un tono por ahí también. Que eso un, es una historia clásica. Que espero y no tenga el mismo destino final, ¿no? <laughs> que sería un cierre espectacular, ¿no? Que los dos mueran. <laughs> sería una locura, cabrón. Imagínate como Bonnie Clyde. Imagínate, ¿no? Los dos locos de amor, asesinos, maniáticos. No estoy seguro. Sería un cierre espectacular. Y están buscando premios. O sea, esta película está planeada para ganarse premios y, y está nominada al Oscar ETC. En serio. Entonces, si esta es su idea. de tener esto. estos elementos como de una pareja. Que tiene estos segmentos eh, románticos, musicales, pero que esto los lleva de, de, a, a su vez a la autodestrucción, cabrón. Puede ser un super madrazo. Creo que sí. No sé cómo está el guión. Tendríamos que leerlo. Pero en fin, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Les agrada que sea esta secuela? Un musical. Pues sí va a ser musical. No es un musical entero, les aclaro. O sea, no es todo, 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 pero sí tiene segmentos. ¿Creen que pudieron haber ido por otro camino? Definitivamente. <laughs> ¿Dónde están mis tres Jokers, cabrón? <laughs> bueno, es que me imagino que dijeron, es que eso ya lo sabe la gente, se filtró, vamos a ir por un camino distinto. Que eso es normal, debido a los filtrajes esto suele pasar, entonces pues está bien vamos a ver qué pasa no no, no podemos decir ah, va a prestar ya desde este momento porque pues no sabemos cómo la van a ejecutar ¿no? a veces puede sonar eh, muy bien en guión e ir muy mal en la adaptación o sonar como pasa ahorita que no me suena nada de dios santo <laughs> la diga es horrible este que suena ahorita bastante como como plano como flat no y, y que dices todo esto no va a funcionar pero a lo mejor sí, güey. Nunca se sabe. No hay nada, no hay que dar nada por sentado, wey. Pero en fin, a ver qué sucede. Usted dígame su opinión. Me gustaría saber su opinión de esto. Y, y ya sabe aquí en los comentarios. Y bueno, aquí termina esta vida, muchachos. Me gustaría saber su opinión de todo lo comentado aquí. Dígame qué opinan de lo que me sigue metiendo la pata, cabrón. No entiende, pero eso pasa por mandar a hacer la comida hecha. Es como cuando pides comida hecha, ¿no? Es un, es un volado, cabrón. Puede gustarte, o estar riquísimo, Puede estar culerísima. Es exactamente lo mismo <laughs> Lo mismo por mandar a hacer las cosas ¿no? Y no hacerlas tú mismo eh, Bien dice que si quieres que las cosas salgan bien Hazlas tú mismo cabrón. Y bueno, lo del Batman Azteca que a mí me parece horrendo Pero también hay que darle el beneficio de la duda Quién sabe, y al final resulta varaz Quién sabe Y bueno, lo mismo sucede con el Guasón 2 Y con mi Harley Quinn, que ya no va a ser Harley Quinn Sino que es la Guasona La Huesuda, no es cierto la Guasona Entonces mmm, Igual y puede funcionar ya veremos. Aquí vamos a estar al tanto en el chisme y todos los detalles. Usted ya sabe. Pero bueno, dígame su opinión sobre todo esto. Ya sabe aquí en los respectivos comentarios. O si no te has pues los dos, ¿cómo se llama? Suco. Suco la hermana, ¿cómo se llama? Se les van a aparecer en la noche por debajo de la cama y les van a jalar las patas. Mejor no. Mejor se suscríbanse activa la campanita para que te lleguen siempre los avisos de los contenidos que suben a este canal. Sabe usted que hay videos todos los días, eh? De distintas cosas, como este chingoncísimo multiinformativo. A veces hay reseñitas, hay especiales, hay de tocho en la mañana, tarde o una noche para que tengas tu campana activadilla. Si no les avisa que a veces pasa, de todas maneras, métanse al canal cuando puedan y así no se pierden de las cosas nuevas. Gracias por darle like, gracias por compartir el video. Si te gustó, pues dale like, compártelo con tus amigochos, con tus amigos, con tus, vecinos, con tus vecinos, con los compañeros de trabajo, con la tía, con la golita en todos tus grupos, en todas tus redes. Eso ayuda mucho para que más gente conozca este contenido y también se sume pues, a la comunidad. ¿Cómo no? Recuerden seguirme en todas las redes sociales, que es Facebook, Twitter, Instagram, Twitch y TikTok como Audio oficial. Van a encontrar noticias, trailers, regalitos, regalos de pases para premiers y muchas cosas más. Siempre hay algo interesante, algo que se pueda chismorrear o algo que se pueda ganar en las redes sociales, así que síganme por todos lados. Me falta agradecerle a todos los que apoyan siempre a este canal para que siga existiendo. Los que hacen sus donaciones, los envío, los que apoyan en Patreon, los que apoyan en PayPal o los que compran algún producto del canal. Como el chingosísimo el Tails, crack, ¿verdad Tails? Creo que sí! Cómpreme ya este momento. Estoy barato. 3.50 en cueros. 4.50 con ropitas. Y ropitas adicionales tan solo 100 pesitos. Pídeme ya en este momento. mandando un correo a ventascríticas.gmail.com. Porque si no me compras, pues te vas a morir. <laughs> no, Tails. <laughs> no les digas eso, no es cierto. Está feo. Bueno, no morirás. Pero no vas a ser feliz. Porque la felicidad solo la puedes tener si tú me compras. Sí, si yo estoy cerca, te la puedo dar toda. ¿Tales? ¿Qué estás diciendo? La felicidad, pinches mal pensados, cochambros, cochinos. Pues que me entendieron. Es que, pues se entiende otra. Bueno, no sé, no sé, no sé. ¿Ven? Son unos cochinos. Yo se las quiero dar toda y que se sienten a disfrutarla. ¡Ja, ja, ja! Tails, no pues no sé qué me están entendiendo, pero yo yo quiero que se sientan a disfrutarla. Tails. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! No. Bueno, pues como quiere, pues la quieren de que la quieren parado, pues allá ustedes. Tails. ¡Ja, ja, ja! No, ya vete. Ya, diles algo bonito. Cuida del Hulu, solo tienes uno y no se puede regalar. Te lo pueden parchar, pero eso no te va a gustar. ¡Tails! Tails, ya. Me voy pues. Chupen a perros, adiós. No, Tails cada vez está peor. Pero bueno, tenemos las playeras, que ya deben haber llegado las nuevas, pero todavía están en la edición de Doctor Tails. 350, de lucos. Las puede pedir, ya, pedir. Aventascritic.com desde chico. Hasta el 2XL en el color que usted quiera. Y bueno, está la opción de los miembros de canal. Si usted quiere aparecer aquí, se le barato, güey. 19 pesitos. Hay una opción de 49 pesitos. Hay una opción de 200 pesitos. Y la opción Ultra Instinto, que cuesta 499. Te regala dos códigos de consola de entrada. Y un saludo mencionado en la sección de los miembros Ultra Instinto. ¿Sí? De todas maneras, todos aparecen aquí Tienen videos exclusivos, tienen insignias Tienen emoticos, ya saben que en los en vivos Su nombre resalta en verde, eso ayuda a que sea más fácil Que yo los lea, si me quieren preguntar más fácil Lo leo, así que vengan a los en vivos En las semanas son 11 y media de la noche Vienes a las 12, 12, y media de la noche Y los domingos a las 11 de la noche no Que es cuando hacemos el traje virtual Vuelvo a estar en línea donde tenemos la venta de productos y cosas chingonas Para que usted sume a su colección Así que los veo algún día de estos en cualquiera de los formatos de los envíos, pues para convivir con toda la comunidad. Si usted quiere ayudar al canal, no tiene un peso, no tiene nada. No se preocupe, no le cuesta nada ver los videos completos. Sus likes compartidos son importantísimos. Nunca lo descargue ilegal, eso no ayuda a nadie. Nos perjudica porque ya sabe que este canal vive de las vistas, ni los anunciantes. Ahí viene todo el billete, el presupuesto, el mono y la lana, la feria, el villillo, el baro, para poder seguir haciendo videos. Nadie nos da dinero, ¿no? De esto, para esto. O sea, prácticamente todo viene de los patrocinadores. Así que gracias por verlo siempre de la manera oficial, desde la página de YouTube, desde. De tu computador tu laptop o si no desde la aplicación de tu teléfono, tu tableta o desde tu consola de videojuegos. Ahora sí que es donde usted nos ve de manera oficial. Pues siempre nos va a ayudar a existir. Así que, pues muchas gracias. Gracias, gracias. Y le agradecemos al miembro ultra distinto de este mes, que es el PAL 98. Gracias por apoyar en este, que es el nivel más alto de la suscripción del canal, ¿verdad? Super QTales. Dile algo bonito. Muchas gracias al PAL 98. Te voy a dar un super regalo. <laughs> ¿Qué le vas a dar? Fijador, fijador extra <laughs> Fijador extra No, ¿por qué? Es que este, este está más macizo Más sabroso No, guácala, ¿cómo? Sí, te deja bien peinado hasta 24 horas de fijación <laughs> 24 horas de... Como loco por Mari no, como loco por... Así, como el, el, el velito bien tiesito Pero tiesito No, guácala, no, no, gracias, gracias No, no le des nada, ¿no lo quieren? Se lo voy a aventar no, guácala, se los voy a aventar Pero bueno, aquí termina el vídeo Me gustaría saber su opinión Nos vemos hasta la próxima Entrega check